con una sola bala. A veces creo que todo fue una especie de sueño que terminó mal y busco alguna confirmación de que realmente ocurrió. No estoy seguro de que sucediera de verdad. No lo tengo almacenado en la cabeza junto a los hechos reales. Es más bien algo así como un recuerdo borroso. Nos situamos a las afueras del pueblo, a unos 400 metros de las casas. Y para ocultarnos empleamos una especie de camuflaje, ni siquiera buscamos un refugio. Preparamos los rifles y esperamos a que amaneciera. Creo que era viernes o quizás sábado. La gente iba levantándose poco a poco. El pueblo aún dormía. Los perros comenzaron a ladrar y pensamos que delatarían nuestra presencia, pero al final incluso ellos se calmaron. Entonces comenzaron a salir personas de una de las casas adyacentes. Estaban tomando café y llevaban puesta una túnica. Acababan de levantarse. Mientras charlaban, salieron al balcón y nos comunicaron que eran nuestros blancos. Decidimos esperar un poco. Mientras, ellos se tomaron el café y charlaban. No recuerdo cuánto tiempo pasamos allí, pero sé que fue un buen rato. Ahí estábamos, observándolos a través de los visores sin perderlos de vista. Entonces nos dieron la orden de disparar. Éramos cuatro francotiradores y cada pareja debía disparar a una persona. Hubo una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Fuego. Abrimos fuego y ambos cayeron. Poco después salió otra persona de la misma casa. Era mayor que los dos anteriores. Supongo que salir de una casa, ver a dos personas a las que conoces, que probablemente sean familiares tuyos, muertas, en el patio, con sus tazas de café tiradas por el suelo, es una experiencia horrible. Pues bien, aquella persona no corrió a coger un arma para defenderse. Se encontraba en estado de shock, al menos eso parecía, y se limitó a permanecer allí de pie, mirando la escena. No se movió, se quedó allí petrificado. Entonces pensé, si ese tipo se marcha, seguirá con vida, pero no se fue. ¿Y tú querías que se marchara? Sí, me enfureció mucho que no lo hiciera. Vamos.
Te dejaré ir al hospital, pero te lo advierto. No hables con nadie, no le digas a nadie que estamos aquí. Capitán, me importan una mierda todos los demás. Solo quiero llevarme a mi esposa. Irás directo al hospital, solo al hospital. Si le cuentas esto a alguien, destrozaré tu casa. Capitán. ¿Entendido? ¿Lo has entendido? Sí, he entendido lo que quiere. Ven conmigo, ven conmigo. Id al hospital y no os preocupéis por nada. Ponte las zapatillas, póntelas. Thank you.
No sientes un deseo ardiente de matar en absoluto. Simplemente ves a tu blanco ahí y escudriñas las ventanas con la mira telescópica buscando objetivos, pero no sientes un gran deseo de matar. Por lo menos yo no lo siento. Además, los francotiradores no forman parte de esos frenéticos despliegues. No estamos en el frente y a la orden de atacar empezamos a correr y a disparar como posesos. Los soldados se comportan de ese modo porque así nos sentimos protegidos. Pero nosotros no hacemos esas cosas. No entramos en este juego. Nos quedamos al margen, sentados, esperando a que se nos presente una oportunidad. Y entonces abrimos fuego. La gente suele enamorarse de este trabajo, porque si olvidamos por un momento su finalidad, es muy entretenido. Terminas por acostumbrarte a una especie de rutina. Todo este proceso de disparar no es más que una rutina, una serie de pasos que siempre se repiten. La forma de situar el arma, de apoyarla, de colocar la mejilla sobre ella. Esta profesión le da a la gente un poder tremendo. Trabaja solo y el ambiente es muy pacífico. Supongo que uso mucho esa palabra, pacífico, pero es que es bastante pacífico. Tú eres quien decide a quién matar. Te concentras profundamente en el disparo. Miras, te aseguras de haber apuntado correctamente y de tener el arma bien sujeta. Disparar y dos segundos después oír la detonación es algo apasionante. Estás concentrado, has disparado. Es un juego, es divertido y es... También puedes disfrutar de ello. Es catártico, es... Es difícil describir la experiencia que viví, pero fue increíble. Grité, quizás de alegría, pero no estoy seguro. No sé cómo describirlo. Solo sé que empecé a gritar como un poseso. Lo he matado, lo he matado. Me gusta disparar, sí, y lo hago. Es una especie de terapia. Envié a un escuadrón a comprobar que no quedaba nada y que en el lugar no había nada que supusiera una amenaza para nosotros. Unos minutos después, los muchachos regresaron emocionados, exultantes, y se me acercaron. Estaban atónitos y repetían sin cesar lo buen francotirador que era. Yo no sabía de qué hablaban, hasta que me dijeron que le había dado justo entre los ojos. Al principio, en cierto modo, te sientes eufórico. Es algo de lo que disfrutas y te hace sentir orgulloso. Eres joven y aún no comprendes lo que has hecho ni lo que ha ocurrido allí. No piensas en el asesinato. No lo entiendes.
y no sabes lo que es. Te ofreces voluntario para satisfacer tu ego masculino, porque en parte te sientes hombre, sientes que eres alguien, que eres uno de ellos. Pero cuando reflexionas sobre todo esto durante un largo periodo de tiempo, o cuando pasan un par de años y lo meditas bien, te sientes asqueado. Eso se debe a que al alcanzar la madurez, eres más consciente del valor de la vida, y aún más cuando tienes hijos. Empiezas a pensarlo en ocasiones. Piensas que has matado a una persona, a un joven que quizás tuviera 20 y tantos años, los mismos que tú entonces, y que seguramente en aquel momento no tenía mujer ni hijos. Pero mientras que tú seguiste un camino diferente en la vida y creaste una familia, ese tipo, que probablemente hubiera hecho lo mismo, ya no lo hará. Los vi a todos. Los tengo a todos en la cabeza y... Por supuesto que te hace pensar. De hecho, en cierto modo te molesta. Es muy desagradable. Es complicado. ¿Qué puedo decir? No es algo que... Pero no es que pienses que hiciste algo malo. Es más, yo estoy convencido de que hice lo correcto, lo que debía. Yo no creo que... Es legítimo. Está todo bien. Solo hablo de mí mismo. En cierto punto renuncié a mi derecho a ir al cielo y a partir de entonces comencé a pensar, bueno, ya que no iré al cielo, ¿qué va a pasar ahora? Después de matar a una persona por primera vez pensé, ¿qué sucederá ahora? ¿Qué has hecho? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ha cambiado algo? Pero no cambió nada y no pasó nada. El viento siguió soplando. Las abejas... Reinaba el silencio. Había ruidos, por supuesto, pero no pasó nada. Ni a mí ni a nadie, excepto al muchacho que recibió aquella bala. Entonces me di cuenta de la mala suerte que tuvo aquel joven y de que yo había sido su ángel de la muerte. Forman grupos y empiezan a tirar piedras. Por supuesto que saben en qué consiste el juego, es obvio. En una situación así tardamos mucho en aislar a un individuo, pero es necesario hacerlo.
Las instrucciones al respecto son muy estrictas. Tras él tiene que haber un fondo sólido, como una pared o algo así, porque si le disparamos y fallamos, no queremos que la bala pase de largo y se pierda en el cielo. De ahí que el objetivo deba estar aislado. Además, tenemos que apuntar siempre a las piernas, debajo de la rodilla. Existen muchas instrucciones que hemos de seguir y tenemos que esperar a recibir las órdenes. Pero también ellos saben cómo funciona este juego, que en parte no es un juego, pero en parte sí, porque en un cierto punto se quedan ahí parados y nos hacen gestos como estos. Y como saben que en teoría tenemos que dispararles a las piernas, permanecen tras las terrazas donde no alcancemos a vérselas. Es una especie de juego porque se acercan tirando piedras desde este lado y desde aquel y... Había un oficial trabajando con un francotirador y yo estaba con el otro. Decidimos cambiarnos. Identifiqué el blanco para el francotirador y le pregunté si lograba distinguir a una persona que llevaba una determinada vestimenta. Me dijo que sí. Es el procedimiento normal. Yo le indico a quién tiene que disparar. Y así fue. Abrió fuego y... Aquella persona recibió un impacto tremendo. La bala era enorme, una 7.62, no la de un M16. Era muy grande. Cuando uno de esos proyectiles impacta en una pierna es como si la cortara. Es la forma más gráfica que se me ocurre de describirlo. La víctima se desmorona igual que un árbol al talarlo. Está ahí de pie y de repente se cae hacia un lado. Pero la caída es instantánea, no como en las películas. No vuela ni nada. Se queda ahí y de repente algo le corta en dos. La pierna se dobla, por así decirlo, ya que en realidad no ves bien lo que sucede. Y la persona se inclina hacia un lado y cae. Creo que los francotiradores emplean una determinada ética en el ejercicio de su trabajo. En cierto modo, incluso necesitan, yo no diría que una ética más elevada para el combate, pero sí una ética por la que regirse en sus misiones. Trabajamos solos y a veces estás ahí, observando a través de la mira telescópica, y tienes que tomar una decisión. La elección es tuya también moralmente. ¿Disparar o no disparar? Hay que decidir. Cuando trabajábamos en los territorios, una vez íbamos en un coche y había un grupo de gente tirándonos piedras. Entonces identificamos un blanco, era un tipo con barba. Le disparamos, corrimos a buscarle para llevárnoslo y cuando echamos un vistazo a su identificación, resultó que tenía 14 o 15 años. Pero llevaba barba. Y cuando estás apuntando a través de la mira telescópica, no aparece un cartel que dice... Tengo 15 años. De hecho, llevaba una tupida barba que podía ser influencia de la religión o de algo así. Poco importa. La cuestión es que la barba le hacía parecer mayor. A nadie se le pasó por la cabeza que tuviera 15 años, y eso me hizo sentir mejor. Realmente me sentí mucho mejor. Se me quitó un peso de encima. Sobre todo al saber que la bala le había dado en un músculo. Ese mismo proyectil que puede hacer pedazos la pierna de una persona, dejándola incapacitada de por vida, coja, le atravesó el músculo de lado a lado. Fue un balazo limpio, un disparo insólito. Tuvo mucha suerte. No es divertido, no. No es agradable. De hecho, es bastante desagradable. No es divertido, como tampoco lo es dejar a la gente sin piernas. Cuando era más joven,
Hubo una época en la que pensaba sin cesar que era el responsable de que muchos palestinos hubieran perdido las piernas. No sé si hoy en día diría tal cosa. De repente en tu visor aparece una persona y les comunicas por radio a tus compañeros que vas a disparar. Entonces tú y otro francotirador abrís fuego contra el mismo terrorista. Piensas en los aspectos técnicos. En general, la mayoría los impone la propia situación. Si la persona se encuentra a unos 250 metros, el tambor debería estar en 2,5. El viento tendría que soplar de esta manera y así sucesivamente. También hay que adoptar una postura correcta para que la respiración no interfiera en el disparo, porque en una misión de verdad no respiras igual que en el campo de prácticas de tiro. Nos entrenan para disparar tras hacer un gran esfuerzo, pero dicho esfuerzo ni siquiera se aproxima al que realizas en ese segundo. En ese segundo el esfuerzo, tanto físico como mental, es tremendo. Recuerdo haber pasado 2 días enteros durmiendo al regresar a casa después de una de esas misiones. Cuando ves a alguien a quien sabes que vas a disparar, dejas completamente a un lado todas tus sensaciones y pensamientos. Y simplemente esperas a recibir la orden. Es necesario aislarte de toda la acción que te rodea. Aunque haya movimiento y ruido, tienes que conseguir dejarlo todo a un lado hasta que estés solo con el arma, con lo que ves y con este dedo, el que aprieta el gatillo. Cuando el dedo está en el gatillo, hay que actuar con frialdad, porque tienes que tomar una decisión, la decisión correcta. Y este movimiento, que parece insignificante, es tremendamente importante. Desde un punto de vista emocional, eres impasible, eres incapaz de sentir. En general hay que actuar de forma enérgica, por ejemplo, cuando se trata de colocarse en posición. Pero este gesto tiene que ser muy suave. Hay que apretar el gatillo con mucho cuidado para no fallar. Supongo que consigo aislarme y dejarlo todo a un lado, lo cual me permite hacer bien mi trabajo, sin estar pensando en mis cosas continuamente, y así puedo actuar con profesionalidad. Nos esperaba una caminata de 2 horas.
Y avanzábamos muy despacio, pues existen ciertas normas que así lo exigen. Hay que contar cada paso, y esos pasos han de ser extremadamente precisos. Nos comunicamos con los compañeros que tenemos al lado sin cesar, aunque no verbalmente, casi siempre mediante gestos. Cuando pasas más de un año memorizando mentalmente el carácter de un individuo, llegas a saber quién es, a conocerle. En cierto modo yo le conocía, conocía a su familia, sabía a qué se dedicaba y le perseguimos por todas partes. Le recuerdo como lo recuerdo a todos. Salió de la casa muy limpio y afeitado. Parecía que se hubiera preparado para ir a un lugar agradable. Y es que en realidad sabía que elegiría morir y su objetivo era simplemente llevarse unas cuantas personas con él. Salió muy bien vestido si pasamos por alto el hecho de que todo lo demás estaba ensangrentado excepto las propias ropas. Se veía que se había preparado bien para aquel momento. Son ataques premeditados, sin duda. Recuerdo que iba muy bien afeitado. Acababa de afeitarse. No es... ¿Es eso un asesinato involuntario? Incluso un soldado que ataca en el ejercicio de su deber está llevando a cabo asesinatos premeditados. La diferencia es que él se encuentra en una situación caótica donde hay muchísimo ruido y un francotirador no. En el trabajo de un francotirador hay algo más de planificación. Yo me siento allí, estudio mi campo de acción, observo el viento y evalúo todos los factores. Luego selecciono lo que voy a utilizar en el visor, apunto a mi blanco y decido apretar el gatillo. Lo aprieto y sale la bala. En efecto, requiere una mayor planificación, pero ¿se trata de un asesinato a sangre fría? ¿Qué es en realidad un asesinato a sangre fría?
Los cazadores tienen mucho en común con los soldados. Cuando cazas, pones en práctica lo que has aprendido en tu formación de soldado, solo que con animales. Es exactamente lo mismo. Cuando salía a cazar patos, recorría un canal, me arrastraba y observaba lo que había ante mí para intentar localizar posibles objetivos. Si veía un pato a unos 100 o 200 metros, me comportaba como lo haría un soldado. Abandonaba mi posición, me situaba en un flanco, calculaba la distancia y me dirigía al punto donde sabía que estaba el pato, en el agua. Avanzaba agazapado, me acercaba y me colocaba unos 10 o 15 metros. A aquella distancia el animal podía sentirme, pero ni siquiera llegaba a verme. Simplemente extendía sus alas y echaba a volar. En ese momento solo estás tú, el arma y el pato. O le disparas o se marcha. Y lo mismo sucede con las codornices o los conejos. La cacería no deja de ser un juego bélico. Y un día simplemente se acaba. No hay dos formas de verlo. Incluso cuando lo hacía, no era porque se necesitara carne en casa. Aunque me llevaba las presas y se las daba a mi madre, ella no las limpiaba. De eso me ocupaba yo. Y al terminar, se las dejaba en la cazuela para que las cocinara. A veces, durante la cena, encontrábamos una bala en la carne y la escupíamos porque era una de las balas que habían matado a ese animal. Como siempre en esas situaciones, me fui a dormir. Me quedé dormido. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me dormía en las emboscadas. Entonces llegaron los terroristas. Creo que casi todos mis compañeros estaban dormidos, excepto dos. Y esos dos comenzaron a dispararles. Había tres terroristas armados. La suya no era una visita de cortesía. Eran los típicos terroristas de libro. Llevaban sus rifles, sus explosivos, sus uniformes. Y dos personas, creo que el comandante y alguien más, empezaron a dispararles. Fallaron. Pero lograron herir a uno y los terroristas echaron a correr colina abajo. Entonces nos despertamos. Con todos aquellos disparos parecía que estábamos en guerra. Nos organizamos e iniciamos una persecución colina abajo. Descendimos y seguimos el rastro de sangre del terrorista herido como si fuéramos cazadores. Era terrible pensar que nos guiábamos por un rastro de sangre, pero rastreamos las manchas porque era el único modo de encontrarlos. Allí estaban, una y otra y así sucesivamente. Continuamos bajando y de repente encontramos una bolsa con explosivos y algo más. No sé por qué, en aquella ocasión yo llevaba el arma de un francotirador. Y fui yo, de todos los que estábamos allí, el que tuvo que encontrar a un terrorista. Estaba en los arbustos, justo delante de mí. Yo no quería enfrentarme a algo así, de modo que les dije a todos, aquí está el terrorista. Pero nadie lograba verle, solo yo. Así que comenzaron a gritarme, dispárale, dispárale. Yo volví a indicarles su situación, pero ellos me dijeron, pues dispárale. Y lo hice. Dos balas en la cabeza desde una distancia de 2 metros. Y cuando se disparan proyectiles con el arma de un francotirador a la cabeza a tan poca distancia, la escena es sumamente desagradable. Ese es el horror de la guerra del Líbano para mí. El olor, las imágenes, es impactante. Es terrible disparar a alguien a una distancia de 2 metros. Es horrible, espantoso. En el aire flota un olor inconfundible, un olor que me perseguirá toda la vida. Ese olor me atormenta y es el olor de aquel terrorista al que disparé en la cabeza cuando se encontraba a 2 metros de mí. Al llegar a un territorio con el que no estás familiarizado, caminas en el más absoluto sigilo, en silencio. Puedes escuchar hasta un perro que se encuentra a 1,5 kilómetros de distancia. Luego, te sientas a esperar. Aquel día fue especialmente frío. Y en esos momentos no pensaba en casa ni por un segundo. Tampoco en mujeres. No pensaba en nada que pudiera interesarme.
Entonces sucedió aquello tan importante. Serían las 5 de la mañana y yo estaba en un jardín, al borde de la terraza. Entonces giré la cabeza y vi que de la casa que había a mis espaldas salía una niña, la niña más bonita que había visto en los territorios. Estaba seguro de que no era una ilusión de la mañana o fruto del cansancio. Tenía unos ojos enormes, en forma de almendra de color ámbar, y sentí que podía sumergirme en ellos. Su cabello era castaño claro y largo. Era una niña esbelta, pequeña y tímida, pero lo que más recuerdo son sus ojos y su pelo. Era una niña que solo quería ir al colegio, vivir, salir a su jardín y ver la tierra, las piedras y las plantas, no un soldado mirándola. En aquel momento, en su memoria, sin duda, quedó marcado uno de los mayores traumas que le acompañaría en su vida futura. Dirá, un día salí de mi casa y había un soldado con un arma enorme. Matar es fácil. ¿Muy fácil? Sí. Matar es fácil, porque para hacerlo solo hay que llevar a cabo una acción técnica que desemboca en un asesinato. Yo no considero a los objetivos como seres humanos. Para mí son una especie de blanco móvil con el que hay que acabar, al que hay que matar. Solo después te das cuenta de que es un ser humano, de que no se trata de una película, es un ser humano. Lo sé. Me considero una persona reflexiva y seria, y sé que los muertos eran seres humanos, pero realmente no importa que lo fueran, porque se les había clasificado como terroristas, y los terroristas no tienen nombre. Supongo que la opinión que me gusta tener de mí mismo es la que todo el mundo quiere tener de sí mismo. Me gusta pensar que soy alguien compasivo con los sentimientos de otras personas. Pero cuando haces un trabajo que consiste en arrebatarle la vida a la gente y te conviertes en un juez que decide si alguien vive o muere, no hay lugar para la empatía, ni para la compasión hacia esa persona. Hacia su madre, su esposa, o quien sea. Vi cerca a las personas a las que había disparado. Hoy en día podría decir que fue una experiencia desagradable, pero francamente en aquel entonces pensaba que era muy satisfactoria. Llevé encima las fotos de los terroristas durante un año, y esas fotos aún están en mi álbum. No sé por qué no las saco. Siguen en mi álbum de fotos del ejército. Me senté junto a él, junto a su cabeza, y le miré bien a la cara. Me guste o no, forma parte de mí. Parecía que le habían cosido mal. Tenía un montón de heridas de bala y era como si le hubieran cosido mecánicamente. Y de repente te sorprendes sintiendo lástima por la forma en que ha terminado la vida de esa persona. No importa que le consideren un mártir o lo que sea, o que en el cielo le esperen un montón de vírgenes. Esa no es la cuestión. Simplemente hay que ver el aspecto que tiene su cuerpo en el momento de morir. Es algo con lo que hay que vivir, aunque resulta imposible aceptarlo o entenderlo. Es algo que siempre estará ahí. Me afectó, y mucho. No me siento un asesino. He matado, pero hay una diferencia. Supongo que es algo similar a lo que le sucede a una persona que se ve implicada en un accidente de coche
en el que muere alguien y se siente culpable de esa muerte. Pues eso es lo que me pasa a mí. Pero no me considero un asesino. Hay una diferencia entre matar y asesinar. Está en la propia definición de las palabras. Y yo no creo ser un asesino. No tengo problemas de conciencia, pero sí uno conmigo mismo como ser humano que soy. Me pregunto cuál es ahora mi situación por el hecho de haber matado. ¿Qué significa en lo que a mí respecta? ¿Cómo puedo recriminarle algo a alguien? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para criticar a nadie? Ahora, viéndolo todo desde la distancia, puedo decir que dejé el ejército sin rodeos. Me sentía Dios, creía poder decidir, como ponen las camisetas, quién vivía y quién moría. Me consideraba infalible. Eres como un pequeño Dios. Me pareció muy sencillo apropiarme de esa faceta gloriosa que tiene que ser el que decide si alguien vive o muere. Imaginen que alguien pasa por delante y tenemos el poder de perdonarle o condenarle, por así decirlo. No lo hacemos, pero podemos fingir que sí. Alguien pasa ante nosotros y no es nuestro blanco. Se supone que no vamos a dispararle, pero de todos modos le apuntamos y le seguimos. ¿Sabe o no sabe que tienes el poder de decidir sobre su vida y su muerte desde ahí arriba? Juegas con eso. Pero no sabe que estás ahí sentado, que hay alguien que le tiene en su punto de mira y que con solo apretar el gatillo
se desplomará. La guerra es terrible, demencial, y poco importa el cristal con que se mire. No hay otra forma de verlo. Da igual que parezca que lo que haces está mal. Eres malo, el ejército es malo, todo es malo. Es un caos. Una locura. Ajá.
y el temor a morir no se separa de ti ni por un instante.